desarrollando su territorio no politiza. Por eso, ¿quién busca? El pueblo solo se defiende. Se aprovecharon de la pobreza. Cuando se da el saqueo de los territorios, las más afectadas somos las mujeres. ¿Por qué son? Bueno, yo me juventé lo me quería libre. ¿Qué están acompañando aquí? ¡Cansados! ¡Pero nunca derrotados, compañeros! ¡Nunca derrotados! Nací gritando. Y gritando voy a morir y nadie me va a callar. Les paso con nuestra compañera, que es un placer tenerla aquí, muchas gracias. Y luego daremos paso al conversatorio con ustedes. Gracias. Chaypachaja ukuy sonhuy mantayari marimusa kampunapaf. Runa simipi. Inka kunapa remaining. ¿Alguien me entiende? Entonces hablaremos desde el fondo de nuestros corazones, de nuestros sentimientos, y yo como quechua champa de Perú, hablo lo que nos dejó la civilización inca, ¿no? La lengua de los incas. Con mucho cariño. Quisiera primero comentar el final de la última película, ¿no? Que quedamos con esa sensación maravillosa, esperanzadora, que es posible el cambio, que es posible que con herramientas apropiadas y con información apropiada podamos cambiar situaciones a las que teóricamente nos condenan a veces por ser mujeres, por ser indígenas, por ser diferentes o por ser pobres. Y con esa esperanza les compartiría que los pueblos indígenas, como la mayoría de ustedes seguramente conocen, alrededor del mundo somos más o menos ya 480 millones. Más o menos 255 millones de mujeres indígenas alrededor del mundo, en las 7 regiones geoculturales del mundo. En las Américas, o América Latina y el Caribe, somos alrededor de 55 millones, ¿no? Y las mujeres indígenas llegamos más o menos a 28 millones. No somos poca cosa. Aquí nosotros hemos podido ver dos aspectos en la defensa de derechos desde las mujeres indígenas y que además nos impactan y nos afectan en los dos derechos. Porque se entendía como que las indígenas no reivindicábamos los derechos de ¿qué? Género, ¿no? Los derechos individuales. Entonces, con orgullo, les puedo compartir que en estos últimos 30 años hemos, las mujeres indígenas, logrado conceptualizar algo maravilloso. Hemos aprendido del movimiento feminista la dimensión de los derechos individuales en tanto personas y mujeres. Y la dimensión de los derechos colectivos en tanto pueblos y especificidades. Hoy, las mujeres indígenas del mundo, que estamos articuladas de lo local a lo global, decimos que son dos derechos indivisibles y son complementarios. Y lo que hemos visto nos demuestra aquello. La última parte de Felicitas, por un lado, defensa del territorio, ¿no? Contra la hidroeléctrica o la apropiación de recursos naturales no renovables, transita a hablar de del derecho particular, individual como mujer, a no ser violentada. Ahí para nosotras se combinan los dos derechos maravillosamente.
los derechos colectivos e individuales que son totalmente complementarios e indivisibles. Eso es lo que las mujeres indígenas en el mundo estamos tratando de compartir y de hacer que se haga efectivo. ¿Cuáles son las barreras para esto? Como hemos visto, hay grandes avances en el plano de haber logrado instrumentos internacionales. Como pueblos indígenas, tenemos mecanismos logrados en las Naciones Unidas. Creo que desde que llegó el primer indígena a las Naciones Unidas usando estratégicamente la Carta de las Naciones, fue el año 1923. De ahí para acá podemos hablar de los avances en los últimos 50 años. Tenemos la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas que tomó 23 años. A donde fuimos primero a encontrarnos y enterarnos que estamos en el mundo y que no solo estamos en Ayacucho siendo violentados por el ejército y por fuerzas que creen que van a hacer el cambio, y nosotros estábamos en el centro de las balas. Eso pasó en mi región, en Ayacucho, en los 80, porque así fue que llegué a Ginebra. Y entonces, encontrarse en el mundo y no sentirse solos, que por ejemplo, en las discusiones sobre el impacto del cambio climático, las mujeres indígenas defensoras de los derechos colectivos sean tomadas en cuenta. Tenemos que aprender a manejar cómo funcionan esas conferencias. ¿Por qué cuando se discute de agricultura, las mujeres indígenas tenemos que ir ahí a decir, somos conservadoras de semillas, somos protectoras de la diversidad, sabemos manejar los recursos naturales apropiadamente, tenemos estas prácticas, estos conocimientos, y no queremos meter transgénicos ni abonos con, bueno, agroquímicos, ¿no? Y bueno, nos toca pelearla. Ustedes revisan todos los avances, no son regalos, no son generosidades, son esfuerzos que demandan mucho apoyo, pero también mucho desarrollo de estrategias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo esto que se discute aquí vaya bajando, bajando, bajando. Nosotros vamos a las conferencias regionales. En las Américas o en América Latina y el Caribe, la CEPAL es un aliado nuestro, de las mujeres y los pueblos indígenas. Hemos logrado que las ministras de la mujer en la región puedan escucharnos desde hace ya unos 8 años, y en las reuniones preparatorias de las ministras de la mujer, tanto para las conferencias de la CEPAL como para las conferencias en Nueva York sobre la condición jurídica de la mujer, incorpore por qué las mujeres indígenas defendemos los dos derechos y por qué se debe incluir, cuando se habla de derechos humanos, se incluya a las defensoras de los derechos individuales y colectivos. Hemos logrado que esos documentos de las ministras de la región incluyan los dos derechos al que tenemos que acceder las que defendemos territorio, recursos naturales y también contra todas las formas de violencias, y las indígenas estamos usando violencias con ese, para que se incluya justamente la violencia de género, pero también la violencia desde los derechos colectivos. Con esto, lo que quisiera es compartir con ustedes que hay avances y retrocesos, barreras principalmente en la implementación en los estados, desde los estados. Así como hemos escuchado ayer y lo hemos visto hoy, solo la fuerza
articulada y clara ha de obligar a que el Estado cumpla su responsabilidad de ser garante de derechos de todos. Y tenemos que erradicar una tara que tenemos en la región y en los países colonizados: el racismo y la discriminación con las diferencias, los prejuicios. ¿Por qué el acceso a la justicia para las mujeres indígenas es casi nula? Por sus barreras. Porque el que ejerce el poder no lo ejerce mirando horizontalmente a toda la población y a sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, para terminar, las mujeres indígenas de las Américas, el 2001, solamente preguntándonos por qué estamos así en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestros hogares, llegamos a la conclusión que la peor forma de violencia con nosotros, con nosotras, es el racismo, desde el poder, pero también la discriminación, que es su consecuencia, invisibilizando nuestras capacidades, y que ese racismo, esa discriminación, nos anula. ¿Por qué? Eres mujer, eres pobre, eres monolingüe, vives lejos y no tienes derechos. Porque no sabes, porque no puedes. Todo eso, querida gente, tiene que cambiar y está cambiando. Habemos más mujeres como Felicitas, que es una maravilla, me hace recordar a otra Felicitas de México, que también trabaja abogada, trabaja en las casas de la mujer, y en México este gobierno quitó el presupuesto a las casas de la mujer en México, en la mayoría de los estados. Entonces, la fortaleza existe, pero tenemos que seguir apoyando, seguir construyendo oportunidades de información, formación para un crecimiento más colectivo, porque se necesita el apoyo colectivo y caminar juntas, porque yo no me puedo ir solita para allá. Si el de allá me empuja y no hay nadie, me caigo, ¿no? Y eso es lo que no debe pasar. Y finalmente quiero decir que el cine, el arte visual, es tan importante y efectivo ahora, porque inclusive las hermanas de comunidades que solo hablan la lengua propia pueden acceder a esa información. Quiero comentar aquí que la primera vez que estuve yo en un campo de filmación del cine fue, ¿en qué año? No sé, y aquí he traído a una amiga, a toda la familia, a Judy Thompson, con la que estuvimos en el campo de filmación de La Misión, con Robert De Niro, y aprendiendo cómo hay que construir escenas 5 o 6 veces. Entonces, el arte es tan efectivo, tan importante. Y luego, la segunda experiencia que tuve es que para el 92, un anciano de 112 años decide hablar por primera vez para dejar su conocimiento. Y como nosotras éramos muy cuestionadas por los varones, que sí, que tú eres feminista, tú quieres dividir el movimiento en dos, entre mujeres y hombres y qué sé yo, le pregunté al anciano, poniéndole la cámara, en quechua, ¿no? Cuéntenos cómo es la relación con su esposa. ¿Qué significa para usted esa relación de pareja? Y el taita nos dice, tanteo puntun chaikuna valen. Las cosas valen cuando están en su equilibrio. Yo tengo una relación de respeto con mi esposa, mamá Pauleta. Yo la respeto y ella me respeta. Nosotros tenemos respeto con nuestros hijos. Líderes varones nos decían que éramos feministas, que estamos copiando feminismo de Occidente. Bueno, Taita Ciprián dice
que hay que recuperar el equilibrio y entonces el hombre y la mujer tienen que tener derecho a iguales oportunidades de formación y de palabra y de acción, y para que haya complementariedad, porque los hombres decían, somos complementarios. No hay complementariedad entre desiguales. Hay complementariedad entre iguales en derechos, iguales en respeto y iguales en todo. Muchas gracias.